¡Hola, Sebastián! Yo construí la casa. La hice primero de aire, luego subí en el aire la bandera y la dejé colgada del firmamento, de la estrella de la claridad y de la oscuridad. Cemento, hierro, vidrio eran la fábula. Valían más que el trigo y como el oro. Había que buscar y que vender. Y así llegó el camión. Bajaron sacos y más sacos. La torre se agarró a la tierra dura. Pero no basta, dijo el constructor. Falta cemento, vidrio, fierro, puertas. Y no dormí en la noche. Pero crecían las ventanas y con poco. Con pegarle al papel y trabajar y arremeterle con rodilla y hombro. Iba a crecer hasta llegar a ser... hasta poder mirar por la ventana. Y parecía que con tanto saco pudiera tener techo y subiría. Y se agarrara, al fin, de la bandera que aún colgaba del cielo sus colores. Me dediqué a las puertas más baratas, a las que habían muerto y habían sido echadas de sus casas. Puertas sin muros, rotas, amontonadas en demoliciones. Puertas sin memoria, sin recuerdos de llave. Y yo dije, venir a mis puertas perdidas, les haré casa y muros y mano que golpea. Oscilaréis de nuevo abriendo el alma, custodiaréis el sueño de Matilde con vuestras alas que volaron tanto. Entonces la aventura llegó también lamiendo las paredes. Las vistió de celeste y de rosado para que se pusieran a bailar. Así la torre baila, cantan las escaleras y las puertas. Sube a la casa hasta tocar el mástil, pero falta dinero, faltan clavos, faltan aldabas, cerraduras, mármol. Sin embargo, la casa sigue subiendo y algo pasa. Un latido circula en sus antenas. ¿Ves un serrucho que navega como un pez en el agua de los sueños? ¿O un martillo que pica como a veloso cóndor carpintero? Las tablas del pinar que pisaremos. Algo pasa y la vida continúa. La casa crece y habla. Se sostiene en sus pies. Tiene ropa colgada en un andamio. Y como por el mar la primavera, nadando como náyade de marina, besa la arena de Valparaíso. Ya no pensemos más. Esta es la casa. Ya todo lo que falta será azul. Lo que ya necesita es florecer. Y eso es trabajo de la primavera. Especial Alba Sebastiana, una producción de la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Gracias por escucharnos en el radio 90.1 FM de Valdivia o en uno de nuestros canales virtuales. Mi nombre es Edgar Girtain y es un placer ser su anfitrión esta tarde. Acabamos de escuchar una lectura de la poema Alba Sebastiana, escrito por Pablo Neruda sobre su casa en Valparaíso. La lectura fue hecha en una manera colaborativa para algunos de los integrantes de la Casa de las Artes, cada uno leyendo un par de líneas de la poema. En el resto del programa hoy, celebramos la vida y las obras de Pablo Neruda, nuestro tesoro nacional, con más lecturas, historias, números musicales, comentarios de poetas y académicos destacados, y en el final responderemos algunos de los comentarios subidos por ustedes, la audiencia, a través de las redes sociales.
Nuestro programa de hoy está dividido en 5 capítulos que corresponden a temas relacionados con la vida de Pablo Neruda. Estos capítulos son 1. Presentado por el profesor Patricio Cantos, el abandonado amante de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Capítulo 2. Presentado por la poeta Verónica Zondek, cronista de un nacimiento retardado. Capítulo 3. Presentado por la poeta Rosabetti Muñoz, Neruda en Ancud. Capítulo 4. Presentado por el encargado de la biblioteca Fundación Pablo Neruda, Dario Oces, la madre y la tierra. Y el último, capítulo 5, presentado por el poeta Clemente Riedemann, sobre el legado de la poética nerudiana. Bueno, comenzamos con el capítulo 1, presentado por Patricio Cantos Oyarzún. Patricio es un hombre de muchos títulos: educador, escribidor de versos y relatos, experto en educación artística y arte terapia inclusiva, gestor cultural y gestor de proyectos de desarrollo local y regional. Está diplomado en alta gerencia pública y actualmente trabaja en la unidad de proyectos corporativos por la Universidad de Los Lagos en su sede de Puerto Montt. Sin más preámbulo, le presento capítulo 1 de nuestro programa, El abandonado amante de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Muchas gracias, Edgar. Esta obra de juventud de Pablo Neruda, publicada en 1924, es uno de los poemarios de amor más bellos y apasionados que se han escrito en la literatura universal. Sus versos han dado respuesta a millones de jóvenes que tras esta escritura descubren en un joven Neruda, que aún no cumple los 20 años, la grandeza y la tesitura de un hablante lírico desbordado de pasión, viviendo cada segundo de su existencia con, a ratos, la delicada ternura y arrolladora locura del amor, o desde el dolor al agotamiento y al éxtasis en la atribulada existencia de este amante abandonado. Escrito con tinta verde, nos va dibujando gruesos versos, vehementes y vitales de este juvenil Neruda, que en cada episodio de sus versos y de su tragedia nos regala la confesión de sus amores juveniles, que desbordan en cada letra la pasión contenida de estos seres de tragedia y de este amante abandonado. Así, en la misma medida que avanza en su lectura, se le adhieren a la piel como la lluvia del sur, la tragedia, la nostalgia, la melancolía, el amor y el abandono, la cósmica angustia de este joven poeta. Sin embargo, lo anterior es en el poema 20 en donde el hablante logra sus mejores aportes existenciales, que trascienden el propio libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Allí Neruda hace vibrar el universo con palabras que juntas han marcado a generaciones con sus estados del alma. Poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído, y de otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Y aunque este sea el último dolor que ella me cause, y estos sean los últimos versos que yo le escriba. Como podemos ver, del punto de vista métrico, el poema está constituido por versos alejandrinos, en su mayoría pareados. Por otra parte, observamos que el poema 20 expresa, más que cualquier otro de este libro, una profundidad de sentimientos atada a momentos y a hechos ya transcurridos, de una desgarrada y vívida laceración emocional. El hablante lírico, desde el primer verso, nos declara a modo de confesión su realidad provocada por un alguien que no está presente y por la cual puede escribir los versos más tristes. Se expresa en primera persona y entiende el acto de escribir como un acto de sentir, y por tanto, escribir versos es desnudar su mundo interior, abrir el velo de su alma entristecida, y estos versos también tristes. En los dos siguientes versos pareados, el hablante nos dice lo que puede escribir. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ejemplo que, lejos de estar fuera del poema, se integra armónicamente, casi como una ironía de su propio oficio de poeta, y que nos regala estos tres momentos: la oscuridad de la noche iluminada apenas por la tenue luz de los astros. En un segundo momento podemos ver la inmensidad oscura de la bóveda en donde tiritan azules en esa lejanía, llenándonos de ese enorme vacío imposible de explicar con otra metáfora. Probablemente estas estrellas lejanas sean ideales o amores que han quedado lejos como una luz a varios millones de años luz, y por tanto ni siquiera sabemos si todavía existen en el firmamento infinito. Lo que nos muestra el infinito olvido nerudiano, la oquedad oscura del olvido, en donde además el viento gira y canta sin aceptar del todo su tristeza. En el siguiente verso, como si reflexionara o intentara comprender lo sucedido, intenta compensar una cierta igualdad ante el dolor, un dolor que pudiera ser compartido. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. Y continúa desnudando la intimidad de los amantes: la quise, ella también me quiso, reiterando esta inexplicable pérdida. El hablante nos declara que la quiso con una profunda pasión, porque era imposible no amarla, y se pregunta cómo no haber amado esos grandes ojos fijos. Probablemente en algún momento el sentimiento eterno del amor vivió entre ellos. Así, avanzando el hablante lírico con palabras aún más duras y lacerantes al comprender la brevedad del amor y el enorme espacio que las personas que aman que ocupa el olvido. Hay al menos dos noches que recuerdan que la tuvo entre sus brazos, en donde vivió la certeza de que su alma enamorada podía triunfar sobre el olvido, para luego cuestionarse e intentar entender este dolor inevitable de la pérdida y la necesidad desesperada de olvidar y recordar sin consuelo, a veces tantas veces bajo el cielo infinito. Invade al hablante lírico un pensamiento de ausencia, un sentimiento desolador, que le hace comprender lo que ha perdido, y oye la noche inmensa, vacua, vacía sobre sus hombros. Nuestro sujeto lírico se retuerce en su propio dolor, la angustia lo domina, y el sufrimiento es aún mayor que la tortura del recuerdo y la incertidumbre de sus propios sentimientos. La noche es más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. La poesía le da un poco de paz al hablante y le permite descansar en esta
constatación de que sus propios versos refrescan su alma herida de soledad y de angustia. Y así vuelve a no contentar su alma, a no comprender y a solo constatar que ella no está junto a él. Y escucha a aquellos que cantan a la distancia, seguramente felices o celebrando el amor o la amistad de la cual él es un abandonado. Y por cierto, a no contentarse por haberla perdido y ni siquiera poder acercarla con su mirada que la busca. La misma noche, los mismos árboles. Ellos no son los mismos. Hay algo aquí que intenta hacerlo permanente. Un paisaje que existió en su presencia con ella, pero que en el hoy del hablante concluye que nosotros ya no somos los mismos, que inevitablemente todo cambia. Y se replantea la contradicción temporal dolorosa. Ya no la quiero, pero cuánto la quise. Luego, convencido de su lejanía, comprende que no será de él y afirma, será de otro, como antes de mis besos. Tras tanto dolor, el hablante nos regala una de sus máximas aprendidas en esta batalla. Ha comprendido que es tanto cuanto se ama, tanto el resplandor, el destello de tanta pasión iluminada que no alcanza el tiempo para olvidar cuando se pierde. Y concluye, es tan corto el amor y tan largo el olvido. En los primeros versos dedicados a ella, el hablante expresa su sentimiento lírico final, un acto doloroso pero liberador en soledad, como un acto de encantamiento y psicomagia, si es que estos son, efectivamente, los últimos versos que el hablante le dedica. Así habrá paz después de la catarsis, de la liberación de este dolor que le atenaza su atribulado corazón. Gracias. Si no fuera
Estás escuchando Alma Sebastiana, un programa especial sobre la vida y obra de Pablo Neruda, transmitido por el Radio UH 90.1 FM en Valdivia y producido por la Casa de las Artes de dicha universidad. Soy su anfitrión, Edgar Girtain. La obra musical que acabamos de escuchar fue titulada Si no fuera porque tus ojos tienen color de luna, el primero parte de un ciclo de canciones compuesto del compositor estadounidense Peter Lieberson, con textos de los 100 sonetos de amor y cantado por su esposa, la difunta mezzosoprano Lorraine Hunt Lieberson. El ensamble que escuchamos fue la Orquesta Sinfónica de Boston, bajo la batuta del director James Levine. Recuerda que al final de este programa vamos a responder en vivo a sus comentarios y preguntas subidas a través de las redes sociales. Estamos muy contentos de que el segundo capítulo de nuestro programa sea presentado por Verónica Sonde. Verónica nació en Santiago en 1953 y vive en Valdivia hace ya casi 20 años. Es poeta, traductora y gestora cultural. Ganadora del Premio a la Trayectoria Poética de la Fundación Neruda, es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua y del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia. También forma parte del comité editorial de LOM Ediciones. Entre sus últimas publicaciones se encuentran el libro de poesía Fuego Frío, publicado por LOM Ediciones, la antología poética Ojo de Agua, publicada por Lumen, y la traducción de Red Dog, de la poeta canadiense Premio Asturias de este año, Ann Carson, que ya se publicó en México, Argentina, Colombia y Chile. Ahora les presentamos capítulo 2, Cronista de un nacimiento retardado. Hola, buenas tardes. Voy a comenzar este capítulo con una cita de Pablo Neruda de su discurso A la paz por la poesía, que dictó en la Universidad de Chile el año de mi nacimiento. Dice así: yo encontré que trabajar en mi poesía era acabar en el túnel oscuro por el que pasábamos, era marchar hacia la luz. El día 3 de febrero de 1948, la Corte Suprema aprueba el desafuero del senador Pablo Neruda por delito de injurias publicadas en prensa extranjera contra el presidente en ejercicio, González Videla, ya convertido en dictador. Es así como se decreta una orden de arresto con el fin de hacerlo comparecer ante el tribunal y encarcelarlo. El 4 de febrero, investigaciones de inicio la búsqueda, una vez que el poeta, su compañera Delia Carril, como él mismo cuenta en la revista Aurora, comillas, tuvo que andar de sitio en sitio, salir de los pueblos, cierre comillas, que era acogido. Esto funcionó gracias al apoyo de amigos y compañeros del partido, mientras en el intertanto buscaban la forma de sacarlo del país. Es durante ese tiempo que Neruda termina de escribir Gran Crónica de América, que es el canto general. Dice también en la revista Aurora, comillas, fui estudiando los temas, disponiendo los capítulos, y no dejé de escribir sino para cambiar de refugio, cierre comillas.
No bien termina un capítulo, una copia de este es escogida para hacer varias más, que luego los amigos pondrán a resguardo en distintos lugares. Los capítulos del libro que canta América, que elogian a la tierra chilena, fueron escritos antes de entrar a la clandestinidad. La poesía de contingencia, la de batalla y la politizada fue, según Edmundo Olivares, en su libro Pablo Neruda, Los Caminos de América, escrita desde los distintos escondidos. ¿Qué exactamente escribió durante el camino que lo sacó de Chile? No se sabe, a ciencia cierta, pero no fue mucho. Retoques y agregados, más que nada. Hubo distintos intentos de sacar a Neruda de Chile. Todos se desecharon o fracasaron, salvo el que me interesa contarles ahora. Me refiero a su salida en auto de Santiago en dirección a Trono en febrero de 1949 y luego desde ahí en barcaza, a caballo y a pie hasta cruzar la frontera a San Martín de los Andes. Antes de partir, Neruda cambia su nombre al de Antonio Luis Lagorreta, como aparece en su nueva cédula de identidad, y la foto que acompaña al nombre es la de un hombre de edad madura, pelado, barbudo y bigotudo. La idea de sacarlo por el sur es de Jorge Pérez, quien trabaja de administrador en un aserradero metido en medio de la selva mantial. Vélez pone como condición para sacar a Neruda del país que esto se haga en verano y que el PC se abstenga de movilizar un gran aparato a la ciudad, para no hacerlo muy difícil. Después de largas discusiones, se acepta la propuesta y Neruda es primero movilizado fuera de Santiago y hasta Graneros, en un auto que tiene la ventaja de aportar en su ventana un banderín de la policía, ya que su dueño, Raúl Bulnes, es médico de la policía montada. Una vez en Graneros, cambia de auto y, como cuenta Bell en los rostros de Neruda, partieron, comillas, hacia el sur. Yo manejando, Pablo en el asiento delantero y atrás, el camarada, y también mecánico, que retornaría con el auto a Santiago. Cierre comillas. Este viaje sur por la carretera, es decir, pasa por Parral y Temuco, escenarios de la infancia de Neruda, para luego llegar a Valdivia. Dice Neruda en una carta que envía a su compañero. Viaje, comillas, viaje. El carromato se portó emperadoramente. Bell es un gran volante, es decir, vuelo, y es lo que convenía. Pronto me fui adelante mirando aldeas, caminos y cosas. En los pueblos me metía debajo de los abrigos, un turista cansado. Llegamos a Valdivia. Allí, pienso que un bencinero me miró como reconociendo, pero todo pasó sin que pasara nada. Era tarde y seguimos una hora de camino ya a la montaña, frente al río y sus riberas pobladas. Vélez menciona lo mismo respecto a Valdivia en su libro, por lo que parece que solo fue una detención y una pequeña inquietud. Cuenta Vélez, comillas, allí cargamos gasolina y partimos hacia Futrón. Era una carretera que yo conocía muy bien, la hacía una vez a la semana. Allí, tal como estaba programado, nos esperaba una embarcación de empresa en la que yo trabajaba que nos llevaría a Gifé, donde teníamos. En él viajamos hasta los Yoyes, en el lago Maigüe, en el que otra embarcación nos transportó a nuestro primer paradero, la hacienda Huaynau. Cierra comillas. Esta es la hacienda donde él trabaja de administrador. Neruda, más detallista, cuenta en la carta ya mencionada. Comillas. Llegamos oscuro al embarcadero. Y ocurrieron cosas. Una lancha nos llevó por el agua. Manejaban en la oscuridad, guiándose por lo que saben. El lago se movía con el viaje.
grandes masas oscuras de islas, 400.000, 80 hectáreas, agua y selva virgen que salían de la noche. Después de una soledad abrumadora, ayudados por golpes de escocés, que da una sola, llegamos a una ribera. Parecía otro mundo, Tahití o más allá. Pronto los dejamos atrás en un de esos que llevan en la cola un anexo en el que íbamos. Una especie de dentista escarlata en la que Bell avanzaba en las tinieblas, con velocidad, entre árboles colosales, hijas enmarañadas, raíces del tamaño de un edificio. En general, toda mi poesía. Llegamos a otro embarcadero. Entre los árboles grandes y torcidos se veía una lancha blanca que tomamos. Este lago estaba más oscuro, pero quieto, como que avanzábamos al fin de la tierra. Se presentó al fin. Aquí había un camino recortado en la tierra, recién sacada, con altas paredes cortadas y frescas. En lo alto, la casa. Cierra comillas. Le pide a Delia que le traiga dos corales listos y, si es posible, todo el mamo. Él es un gran lector de fisiología, entre comillas, se dice. Él es Vélez, mamo, no es el famoso y horrible mamo, no, es el mamotreto de su canto general. Con corales se refiere al folleto recientemente publicado, Coral de Año Nuevo para la Patria en Tinieblas. Ahora tocaba organizar el cruce a caballo hasta Argentina antes de que empezaran las razones. Ya en la hacienda, Neruda tuvo que reaprender a cabalgar. Habían pasado 25 años desde que montó un caballo en Temuco. Y la travesía a la libertad desde este punto sería a caballo o sería. Le dice a Delia en otra cosa: he andado mucho a caballo. El segundo día estuve tan machucado, no podía moverme. Me dolía y las piernas no podía levantarlas. Tenía que moverme al lado en la cama para dejarme caer y levantarme. Luego venía el suplicio de ponerme las botas, expedicionario que me compré, que recomí. Después de días de movimiento, presas y nervios, de entrenamiento y organización con sus compañeros de viaje, parten rumbo a Chihuahua y de ahí a San Martín. El cruce por la cordillera está lleno de dificultades y escollos, de las cuales solo narraré un par para abrirles el apetito. Cruce del río Curringue. Dice Teitelbaum en su libro Neruda, comillas, los jinetes tenían que abrirse paso por árboles que eran como murallas, por ríos al parecer infranqueables, por rocas cuya fisura debían encontrar, pues andaban buscando la libertad. Ese es el mundo del verde y del silencio, la naturaleza virgen adversa, donde la soledad se une a la sorpresa y el peligro. Avanzaban a punta de machetazos, cortando ramas para poder meter los cuerpos y los caballos. La señal de su paso eran las ramas cortadas. Allí también reina el riesgo de los ríos, nacen en las cumbres de los Andes y caen en cascadas de los tapiocas, arrastrando cuanto encuentran en su rápido curso. Buscaban un vado para poder pasar y continuar. Los caballos penetraron el agua. Sin aviso previo, dejaron de pisar tierra y nadaron en busca de luz. Neruda percibió que nada lo sostenía. Trataba de agarrarse a la crin del caballo. Hubo miedo. Le pareció que allí moriría. Cierro comillas. Vuelvo atrás para entregarles un par de datos duros del gran escape. En la hacienda Guaynahue, antes de partir de Chihuahua, se suman a Jorge Bell, Juanes y Víctor Bianchi, un amigo agrimensor que había llegado a la hacienda enviado por bienes nacionales, aunque luego se supo
que el PC había tenido injerencia en esto, debido a la experiencia que se tenía como montañista. Así lo narra Tomás Lago en el libro Ojo. Nos acompañan también tres avezados arrieros que Neruda aporta los tres Juan. Parte de este paso por la cordillera se encuentra relatado en el capítulo La montaña andina del libro Pienso que he vivido de Neruda y en el discurso que dicta frente a la Academia Sueca al recibir el premio Nobel. Les recomiendo leer a ambos para entender la profundidad de la experiencia y acceder a los detalles simples de sus descripciones. Y para seguir abriéndoles el apetito, les cuento que tras cruzar el río Ringue, no les queda otra que remontar por montañas escarpadas y selváticas. La descripción del poeta y el trayecto de Arcebianco en su cuaderno que se da a conocer hace no tanto porque fue Miguel Vara, el hijo de Bianchi, es decidora. Dice Bianchi, comillas, a pesar de sus kilos, a despecho de su entrecortada respiración, el autor de Canto General no aflojaba. Físicamente estaba en manifiesta inferioridad, aunque las piernas de Antonio Ruiz se doblaron en 100 ocasiones al trepar espaldas de los colmillos del diablo, aunque rodó entre los troncos con peligrosa frecuencia, demostró entonces lo que siempre han demostrado los que tienen más de resistencia muscular. Aquel saco de papas con barba que yo había contemplado, sí, pero era un saco de papas que rodaba hacia arriba. Y subíamos dejando a nuestra izquierda los colmillos cada vez más próximos y afilados del diablo. Y subíamos cuando de pronto vi al caballo de Pablo perder pie y vacilar al lado del precipicio. Alcancé a gritar, ¡tírate! Y luego se lanzó hacia la quebrada, cayendo sobre la esquina, cuando el poeta apareció gateando entre las ramas como una foca resollante y temblorosa. Era solo su físico el que fallaba. Se sentó y nos espetó. Pensar que la última vez que pasé por la cordillera clamé contra las incomodidades del ferrocarril andino. Se lo pasó a León. Después de los peligros que narro y también de los que no narro, Neruda y sus acompañantes logran llegar por la noche a Chiguyo, donde existe una mal llamada posada y aguas termales. Allí pernoctaban contrabandistas, ladrones y arrieros que cruzaban la cordillera por los pasos perdidos. Dice Vélez, en el libro ya citado, que el dueño de la posada era un viejo tuerto, hijo de un bandido, y cuenta que los acoge solo porque conoce a los tres jóvenes que los acompañaban. Antes de cruzar la frontera, comen junto a los hombres que allí duermen esa noche. Están sentados en la sombra, se calientan frente a un gran donde se asa la carne y se funde el queso. No solo sacia su apetito, sino que Neruda encuentra, entre esa veintena de hombres allí sentados, un auditorio hambriento de historias que lo deja feliz y contándoselas hasta el amanecer. Luego, el poeta y sus acompañantes se retiran a dormir en precarios dormitorios por cuyo piso corre agua termal que calienta el ambiente y cuida el sueño. Por la mañana se bañan en tinajas de agua tibia y termal otra vez y parten limpios y alegres hacia la frontera. Hasta aquí los escuetos detalles que les narraré, problemas de espacio y también enseñanza materna. En lo bueno poco, dice ella, y creo que en asuntos de curiosidad no se equivoca. Y para darle un buen final a esta narración, agregó que Neruda tuvo un gesto muy suyo de humor el 5 de marzo de 1949, unos minutos antes de cruzar el Paso Irispela, camino a San Martín de los Andes, en Argentina. ¿Qué hace? Escribe una cuarteta al presidente electo y ahora dictador que dice así, comillas. Qué bien aquí se respira en el Paso de Irispela, donde no llega la mierda del traidor González Videla. Cierra comillas. Imagino la anchura de la sonrisa de Neruda antes, durante y después de cruzar la frontera y de escribir este verso. Bueno,
A modo de despedida, quiero leer un fragmento del canto 6 del poema Que despierte el leñador, para que se despida Neruda en sus palabras. Dice así: yo aquí me despido, vuelvo a mi casa, en mis sueños, vuelvo a la Patagonia, en donde el viento golpea los estilos y salpica hielo el océano. Soy nada más que un poeta. Os amo a todos. Ando errante por el mundo que amo. En mi patria encarcelan mineros. Los soldados mandan a los jueces. Pero yo amo hasta las raíces de mi pequeño río. Si tuviera que morir mil veces, allí quiero morir. Si tuviera que nacer mil veces, allí quiero nacer. Cerca de la Araucaria salvaje, del vendaval del viento sur, de las campanas recién compradas. Que nadie piense en mí. Pensemos en toda la tierra, golpeando con amor en la mesa. No quiero que vuelva la sangre a empapar el pan, los frijoles, la música. Quiero que venga conmigo el minero, la niña, el abogado, el marinero, el fabricante de muñecas. Que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo. Yo no vengo a resolver nada. Yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo. Muchas gracias. Gracias por escuchar Alla Sebastiana, un programa especial sobre la vida y obra de Pablo Neruda, producido por la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, y transmitido por Radio UH 90.1 FM en Valdivia. Soy Edgar Gertain, su anfitrión. Y acabamos de escuchar la introducción de Fulgor y Muerte de Joaquín Morieta, una obra dramática de Pablo Neruda, musicalizada como cantata en 1966 por el compositor Sergio Ortega. En el final de este programa, nuestro panel va a responder a sus comentarios y preguntas entregados a través de las redes sociales. Entonces, si tienes algunas preguntas o comentarios, les animo a visitar la página de Facebook o YouTube Radio UH. Bueno, me agrada ahora presentar a la poeta Rosabetti Muñoz, quien desarrollará el tercer capítulo de nuestro programa. Rosabetti nace en Ancud, Chiloé, en 1960. Ha publicado muchos libros y la lista aquí es largo. El primero, Canto de una oveja de rebaño, ediciones Ariel Santiago, en 1981. Segundo, En lugar de morir, editorial Cambio, 87. Hijos, editorial de Cutrún, Valdivia, 91. Baile de señoritas,
El Cutrún 94. La Santa Historia de su Elevación. Lom Ediciones 98. Sombras en el Roselot. Lom 2002. Cratada. Lom Ediciones 2005. En Nombre de Ninguna. Ediciones El Cutrún, Valdivia 2008. Polvo de Huesos. Ediciones Taquitas 2012. Chiloé. Ovejas en la Memoria. Quito, Ecuador 2016. Hijos 2016. Ligia 2019. Técnicas para cegar a los peces, ediciones V 2019, y lo más recién publicado, Misión Circular, por Lumen 2020. Desde 2005, Ada Rosabetti es editora de la página literaria El Guardián del Mito, El Guardián del Mito, del periódico El Insular de Chiloé, y es columnista del medio digital Guión B desde su fundación en 2019. Bueno, capítulo 3. Daruda en Ancud. Buenas tardes. Quiero comenzar con un recuerdo especial para el escritor Carlos González Saldivia, quien acaba de fallecer, y él investigó ampliamente acerca de la vida de Pablo Neruda aquí en Ancud. Incluso escribió la novela Hotel Nielsen, que publicó el año pasado. Y bueno, en homenaje a él quiero comentar esta visita o este tiempo en que Neruda vivió aquí en Ancud. No sabemos si Neruda vino más veces a Ancud, pero en el anecdotario de la literatura nacional se registran dos oportunidades separadas por más de 40 años. Una. La primera muestra al poeta muy joven, con 21 años, y en un momento crucial para su vida. La segunda vez ya es un hombre, un maduro escritor que ha sido reconocido con el Premio Nacional de Literatura, además de un enorme prestigio internacional que terminará por concederle 4 años después el Premio Nobel. En 1925, Rubén Azócar fue nombrado como profesor de castellano en el Liceo de Ancud, y en ese contexto invitó a su amigo Pablo Neruda, que había dejado la carrera de pedagogía en francés, para que lo acompañara. Partieron juntos, pasaron a la casa de familiares de Azócar, primero en Concepción, y luego llegaron a Temuco, donde Neruda fue recriminado por su padre por abandonar los estudios. Seguramente este empleado ferroviario había depositado muchas esperanzas en la formación universitaria de su hijo, pero una forma de vida en torno a la poesía ya había anidado en el corazón de Neruda. Se dice que no le aportó más dinero y Rubén Azócar se vino solo a Chiloé. Unas semanas después, Neruda llegó en agosto, en pleno invierno, a nuestra ciudad, entonces capital de la provincia. Ya había publicado 2 libros, 20 poemas de amor, una canción desesperada y Crepusculario. Y había escrito también un tercero que fue editada como 8 años después, que era Hondero Entusiasta. Las descripciones que hace Neruda de sus días en Ancud son tristes. La lluvia, según él, que dura 13 meses, la humedad, el frío, la desolación de las calles, permean una visión que dice más de su estado espiritual que del Ancud de esos días. En rigor, era una ciudad activa, con un seminario conciliar, un liceo fundado en 1889, Puerto Libre, había mucha actividad según nosotros los ancuditanos. Tal vez la experiencia del poeta viviendo en un hotel, sin vínculos con la gente local, solo mientras su compañero cumplía una jornada laboral, no le permitió conocer el Chiloé profundo que funcionaba en los interiores de las casas. La decisión de venir a Chiloé está relacionada con la compleja mirada hacia un futuro dedicado a la literatura, y en medio de la incertidumbre, su amistad con Rubén Azócar es una fuente de afecto y seguridad que le permite reflexionar. Durante el año y poco más
que estuvo en Ancud, se dedicó a escribir en la pieza que compartía con Azócar en el Hotel Nielsen y varias otras actividades, se sabe, que realizaban los dos, según testimonios y en cartas, ¿cierto?, que hacían escándalos y lecturas a voz y en cuello en la plaza. De Azócar, le mandaban remesas de mariscos y otras cosas a los compañeros que habían quedado en Santiago. En esas largas horas en el Hotel Nielsen se gestó El habitante y su esperanza, la única novela de Neruda que editó Nacimiento. La mandó desde aquí de Ancud y se la publicaron. Posiblemente se crearon algunos poemas de la primera residencia en la tierra. También ayudaba en sus labores pedagógicas a su amigo Rubén Azócar, como él mismo contó en alguna entrevista. En honor a ese tiempo y como homenaje a Rubén Azócar, escribió en Canto General. Hacia las islas, dijimos, eran días de confianza y estábamos sostenidos por árboles ilustres. Nada nos parecía lejano, todo parecía enredarse de un momento a otro en la luz que producíamos. Llegamos con zapatos de cuero grueso, llovía en las islas, así se mantenía el territorio como una mano verde, como un guante cuyos dedos flotaban entre algas marinas. Llenamos de tabaco el archipiélago, fumábamos hasta tarde en el Hotel Nielsen y disparábamos ostras frescas hacia todos los puntos cardinales. La ciudad tenía una fábrica religiosa, de cuyas puertas grandes en la tarde inanimada salía como un largo coleóptero un desfile negro de sotanillas bajo la lluvia. Yo me evadí de pronto, por muchos años distante, en otros climas que acaudalaron mis pasiones. Recordé los barcos bajo la lluvia contigo, que allí te quedabas para que tus grandes cejas echaran raíces mojadas en las islas. Los invito a escuchar el poema Corona Austral que el propio Neruda le envió a Luisa Chiscani cuando murió Rubén Azócar. Es una grabación larga, inédita, y de la cual presentaremos un fragmento. Ay, hermano de ciencia escondida. Ay, hermano de todo el invierno en las islas. Ay, hermano comiendo porotos con choclo recién desgranado. Del marfil silencioso que educa el maíz en sus lanzas, y luego los choros saliendo del mar archipiélago, las ostras de Ancud olorosas a mitología, el vino de invierno bebido sin tregua en la lluvia, y tu corazón desgranándose sobre el territorio. No es la vida la que hace a los hombres, es antes, remoto es el peso del alma en la sangre, los siglos azules, los sueños del bosque, los áureos perdidos en la caravana, el terror vegetal del silencio. Después de 4 décadas, la siguiente imagen de Neruda en Ancud lo muestra esperando que llegara el norteamericano Milton Rogovin. El poeta había entusiasmado al fotógrafo para que viaje a Chiloé en el marco de su proyecto que pretendía retratar a los olvidados de Chile. Después del intercambio epistolar en que Neruda le habría prometido el prólogo y algunos poemas para acompañar los retratos, en 1967, el fotógrafo viajó sin saber español y sin tener competencia en cuanto a la resolución de detalles propios de un viaje. Entre otros equívocos, no se puso de acuerdo con Neruda, por lo tanto,
no se encontró con él mientras el poeta lo esperaba en Ancud. De hecho, el fotógrafo se fue de Ancud el mismo día en que llega Neruda. Carlos Trujillo Ampuero, el poeta, el fundador de Aumen, que vive actualmente en Dalcahue, que conoció a Rogobín durante su vida académica en Estados Unidos, puso en valor para nosotros los chilotes todo el trabajo de Rogobín en dos libros. Nada queda atrás, con poemas suyos y fotografías tomadas especialmente en Quemchi durante los 15 días que permaneció en el archipiélago, y el más reciente, Si no fuera por la lluvia, basado en el diario de viaje de Milton Rogobín y un número cercano a 300 cartas que el fotógrafo intercambió con distintas personalidades de ese tiempo en Chile y Estados Unidos, entre las cuales destacan las cartas de Pablo Neruda y Matilde Urrutia, como las del notable científico Alejandro Lipschitz. Si no fuera por la lluvia es un libro muy interesante para los estudiosos de Neruda y para los seguidores de la obra de Rogobín. Está profundamente documentado y nos ofrece ángulos de relación entre los distintos actores culturales de esos años en Chile y Chiloé. Pienso que estas fotografías y el trabajo de Carlos Trujillo al rescatarlas para nosotros son esenciales para mirar y ver un mundo sufrido y bello, como es el de Ancud, Quemchi y algunas localidades cercanas, fotografiadas en la década del 60. Nos acercan a modos de vida, rostros, entornos de un escenario que se va recuperando de la enorme herida del terremoto del 60. Le debemos, en primera instancia, a Pablo Neruda este registro. Entre él y Francisco Coloane propusieron Chiloé como territorio para la recuperación de imágenes que hizo Milton Rogobín. Gracias. Buenas tardes. Estás escuchando A la Sebastiana, un programa sobre la vida y obra de Pablo Neruda,
producido por la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, y transmitido en vivo por el Radio UH 90.1 FM en Valdivia. Soy Edgar Kirtain, su anfitrión, y acabamos de escuchar un extracto de 6 poemas de Neruda, compuesto por el compositor estadounidense David Felder. El ensamble que escuchamos fue la orquesta del Festival Junio en Búfalo. En el final de este programa, nuestro panel va a responder a sus comentarios y preguntas entregados a través de las redes sociales. Entonces, si tienes algunas preguntas o comentarios sobre la vida de Pablo Neruda para nuestros poetas, les animo a visitar la página de Facebook o YouTube de Radio UH. Ahora es muy grato para nosotros que el cuarto capítulo de nuestro programa sea presentado por Dario Oces. Dario Oces es actualmente encargado de la Biblioteca de Fundación Pablo Neruda. Es periodista titulado con maestría de la Universidad de Chile y autor de 8 novelas y un libro. Junto con Mario Verdugo, editó la poesía completa de Neruda con un trabajo filológico previo de cotejo de los originales manuscritos y mecanoscritos del poeta, con los textos de los poemas publicados en las sucesivas obras completas de Neruda, con primeras ediciones y otras ediciones importantes de su obra. Debo decir que el Dario va a discutir temas que pueden ser sensibles para algunos escuchantes. Y por obligación, también debo decir que sus opiniones se reflejan solamente en su mismo. Dario va a comenzar este cuarto capítulo del programa con una lectura de un texto de Pablo Neruda inédito titulado La Madre y la Tierra. Muchas gracias, Darío. Estamos muy contentos que estás aquí. Darío, ¿me escuchas? Estamos intentando de alcanzar Darío, tiene algunos problemas técnicos que estamos trabajando en resolver. De nuevo, estás escuchando un programa especial de la Universidad Austral de Chile, se llama Alla Sebastiana. Y eso es un programa producido para la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, y transmitido en vivo por Radio UH 90.1 FM en Valdivia. Soy Edgar Girtain, su anfitrión, y acabamos Este ha sido un programa con varias actividades que incluyeron algunos poemas, lecturas de poemas, números musicales relacionados con la obra de Pablo Neruda. Y mientras que estamos esperando para el Darío,
a seguir con el programa en el próximo capítulo. Tal vez podemos tomar un momento para algunas reflexiones de nuestro panel que tenemos aquí. Y me gustaría comenzar diciendo que me daba cuenta que fue absolutamente un placer de escuchar sus comentarios, Rosabetti, Verónica, Patricio, y me daba cuenta que la historia del sur es muy rico, ¿cierto? Vivimos en un lugar que tiene mucha historia con profundidad y es muy grato escuchar todo de esos cuentos en tanto detalle por ustedes. Supongo que puedo comenzar con una pregunta sobre ustedes, e incluso usted, Clemente. Ustedes cuatro son poetas de una trayectoria bastante impresionante y me imagino que me gustaría saber cómo veas la relación de su obra con Pablo Neruda. Y pregunto eso porque no sé, como compositores siempre tenemos que trabajar dentro de la sombra de Beethoven, ¿cierto? Pero al menos para mí, Beethoven está lejos, ¿cierto? De siglos y otras culturas. Pero para ustedes, me imagino que hay que ser algo de una sombra de Pablo Neruda en la comunidad de literatura y poesía en Chile. Entonces, no sé, quizás Verónica puede opinar sobre eso. Mira, yo creo que durante mucho tiempo la gente quizás se sintió, los escritores, intimidados por la figura enorme de Neruda, por la figura enorme de Mistral, de Huidobro, de Roca. Neruda es una gran figura, pero no es la única figura tutelar que tenemos. De todas maneras, yo siento personalmente que la poesía es una cadena de cosas que se van engranando y que uno nunca escribe sobre la nada. Entonces, parece que es parte de lo que contengo adentro, tal como otros poetas y como el entorno, el territorio, las conversaciones, todo tipo de lectura. Y en ese sentido me enriquece profundamente, no me aterra, es como parte del humus desde donde uno está, o yo estoy, parada. ¿Y opinas entonces que, no sé, que el Neruda tiene una posición dentro de la poesía que es demasiado grande? ¿Piensa que debe ser más otro o valorado de una manera apta? No, yo creo que cada uno es un mundo que puedes vivir adentro de ese mundo toda la vida si no quieres mirar para el lado. Yo no diría que uno es grande y el otro es chico. No me nace leer a los poetas. Para mí todos están, o sea, si me hablan, están exactamente en un mismo espacio. Neruda es una gran voz y es parte de nuestra lectura, ¿no? O sea, es parte de lo que tenemos adentro y desde donde partimos. No es el único para mí, yo creo que para todos, pero es una gran voz, así como hay muchas otras grandes voces en el mundo también, ¿no? Pero habla de nuestro territorio, estamos aquí. Gracias. Clemente, pregunta a usted, ¿cómo ve a su obra en relación con el poeta que estamos celebrando hoy? Bueno, un vínculo como tangible, ¿no?, que tenemos en común con Rosabetti, que ambos somos premios Pablo Neruda. Un vínculo pragmático. En términos de poesía, yo creo que, excepto la percepción, ¿verdad?, de la surrealidad, de la naturaleza del sur, hay pocas cosas que en el desarrollo, al menos de mi trabajo, podrían catalogar como específicamente nerudiana.
pero hay un, obviamente, un reconocimiento en mi etapa formativa, insolayable, digamos. Neruda no solo fue para nosotros, fue, y para todos los chilenos y chilenas, no fue solamente literatura o poesía, era como la cordillera de los Andes, era como parte del paisaje, de la naturaleza, como parte de la, del modo de ser, de la identidad, ¿verdad?, de, del ser chileno o ser chilena, era parte del paisaje. Eso. Muchas gracias, Clemente. Y también vamos a, quizás podemos partir con esa pregunta para Rosabetti, pero me dijeron que tenemos Darío en la línea. Entonces, sin más preámbulo, de nuevo me gustaría presentar el Darío Oces, que va a comenzar su capítulo con una lectura de La Madre y la Tierra. Bienvenidos, Darío. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con esta lectura y texto que es de la parte dispersa, que se llama la Neruviana dispersa, que es casi tan abundante como la Neruviana orgánica, que son los libros, los poemarios que él escribió como libros, ¿no? Estos son una cantidad de prosa poética y de artículos que tenés a esta obra dispersa, que lo en distintas partes, pero que es muy interesante. Dice: una sola mujer traía el agua en su cántaro. Eran tiempos de guerra, eran tiempos de sed, pero bastaba con una sola mujer para que todos vivieran. Una sola mujer daba luz en el tiempo más remoto, en la oscuridad de los orígenes. Daba luz a un solo niño, amamantaba a un solo niño, pero la humanidad estaba naciendo. Una sola mujer cocía, cocinaba, tejía, plantaba el trigo y el arroz, vendaba las heridas, conducía a sus hijos por el camino largo al que daban sombra grandes árboles en flor. Era una sola mujer, pero la primavera había llegado. Cuando la guerra se hizo feroz, cayeron todas las casas, se terminaron los caminos, no hubo luz ni carbón. Todo estaba lleno de cenizas y humo, todo estaba lleno de sangre. Pero bajo un árbol quemado, una mujer sin rostro ya, con el corazón lleno de luto, lloraba con su niño en brazos. Era la humanidad entera la que lloraba. Luego el niño escuchó como el trueno se propagaba desde la montaña. El miedo era grande, como un murciélago interminable. El miedo comía niños y se los llevaba por el río helado. Pero una sola mujer, una sola madre, cubrió los ojos del niño con sus manos. El corazón comenzó de nuevo a latir. La madre había detenido el miedo. El niño pudo reconocer la tierra, indagarla, extenderla. El hombre pudo vivir en paz en la maternidad de la tierra. Una sola mujer puede detener la muerte total. Una sola mujer, que es cada mujer, en el principio y en el fin, en la flor y en el fruto de la vida, en la luz y en la sombra de todas las acciones, en el amor. Bueno, este texto lo escribió Neruda, parte del texto, no está completo porque era muy extenso, lo escribió a un congreso internacional de mujeres en lo que solía participar. Desde el título, Madre y la Tierra, conecto este texto con los primeros tiempos de la humanidad, cuando la tierra era sagrada, porque lo mismo que la mujer alimentaba y protegía. La arqueóloga romana Marija Gimbutas descubrió la veneración que se le tributaba hace miles de años a la gran diosa madre, mixtura de tierra y de mujer, que podía recrear incansablemente la vida y que había vencido a la muerte. Pero antes de Gimbutas, que escribe, trabaja en los años 46 en adelante, el niño Pablo Neruda, en los años 20, se había encontrado ya con la gran madre tierra cuando descubrió el bosque austral chileno, donde la vida efectivamente renacía de la muerte, de la descomposición de los organismos muertos. Neruda sintió entonces que el bosque nativo era una gran matriz femenina, materna, generadora de vida, y escribió: de aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio,
he sabido yo a andar y a cantar por el mundo. Es que no, Neruda, si naciera de esa matriz materna que era la tumba, ¿no? Neruda siempre vivió conectado con este espacio materno y natural del que nacía, nacía la vida. Y el poeta lo identificaba con la mujer, ¿no? Se ha dicho que Neruda despreciaba a la mujer cuando escribió, por ejemplo, me gusta cuando callas porque está como ausente. Pero ese mismo poema más adelante dice, déjame que me calle con el silencio tuyo. Compartamos este silencio que dice más que las palabras. Y luego el poeta califica el silencio de su amada positivamente. Le dice, déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y concelada. Tu silencio es estrella, tan lejano y sencillo. La mujer llena la poesía de Neruda, y no solo la poesía amorosa. Neruda le canta a las madres, especialmente a su mamá madre, que no era la mujer, pero fue la mujer que lo crió con la más grande y humilde ternura. Les canta a sus compañeras en la lucha social, como Tina Modotti. Les canta a las mujeres olvidadas en la historia, como Manuela Sáez, la amante ecuatoriana de Simón Bolívar. Y si para este escribió solo un poema, el canto Bolívar, a Manuelita Sáez le dedicó toda una sección llamada La Insepulta de Paita, de su libro Cantos Ceremoniales. Y este gran poema, Manuelita, es 10 veces más extenso que el canto a Bolívar, tiene más de 20 páginas. Neruda siempre apoyó la participación de la mujer en la política, colaboró activamente en las campañas de sus compañeras comunistas, como Julieta Campuzano, Mireya Balcer, Gladys Marín y otras, en las elecciones municipales y parlamentarias. Contribuyó con las mujeres poetas, prologando en sus libros o promoviendo antologías de poesía femenina, ¿no? Como La Rosa de Papel, por ejemplo. Además, fue precursor de ciertas prácticas feministas, como la de definir en género femenino, términos que hasta entonces se usaban solo en masculino. Voy a dar un ejemplo que está en el poema 3 del libro Aún, donde dice, invierno, araucanía, lonquimaya, leviatana, archipiélago, océano. ¿Eh? Así, en 1968, hace más de 50 años, Neruda ya estaba explorando la posibilidad de establecer equidad de géneros en la escritura. ¿Por qué entonces se lo califica de misógino? Existe un motivo y el mismo Neruda lo reconoció. En sus memorias relata que cuando vivía en Singapur en 1930, de pronto se sintió fuertemente atraído por la deslumbrante belleza de una muchacha que se ocupaba de retirar los desechos. Trató inútilmente de entablar algún tipo de comunicación con ella. Finalmente, la tomó de la mano y la condujo a su cama. Neruda nota en sus memorias. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Ella permaneció todo el tiempo con los ojos abiertos, impasible. Así había en despreciarme. No se repitió la experiencia. 40 años después, Neruda escribió ese episodio de memoria como una especie de mea culpa. Por eso que ella acota que hizo bien despreciarlo. ¿Eh? Acota en el duro que hizo bien despreciarlo. ¿Eh? Él mismo se despreció por lo que había hecho. Aprovechar su superioridad social sobre una chica de la casta inferior en el mundo colonial del Oriente, donde sucedió este hecho. Ahora, en este acto no hubo violencia. Fue un tipo de abuso que se había naturalizado en el mundo entero, donde la superioridad en la jerarquía laboral o social masculina otorgaba cierto derecho sexual sobre la mujer subalterna. En América, esta triste historia comenzó con la llegada del conquistador español, que abusó de las indias de servicio. En tiempos de la República, el terrateniente heredó el derecho consagrado por el orden patriarcal, derecho sexual sobre la mujer del inquilino. Y esta perversa estructura de poder se prolongó en la modernidad urbana, donde la empleada doméstica, incluso la de las clases medias, ¿no?, trabajaba en un régimen llamado de puertas adentro, al que también se conocía sugerentemente como cama adentro.
Este código no escrito se repite también en muchos lugares de trabajo, en las oficinas, por ejemplo, donde el jefe solía reclamar sus derechos sexuales sobre la secretaria o la subalterna. Bueno, y hablemos del mundo del espectáculo, ¿no? Que exigía peaje sexual a las chicas que querían tener participación en el espectáculo. No se puede negar que a sus 26 años Neruda cometió un abuso, pero lo admitió, lo confesó y se arrepintió. Además, tuvo conciencia de lo mal que había procedido en este orden que se había naturalizado. Tuvo conciencia de que había perpetrado un acto que al naturalizarse no tenía ninguna sanción legal ni ninguna sanción moral. Se aceptaba y se hacía la vista gorda cuando sucedían estas cosas. Por eso, desde el momento en que se publica su confesión, en 1974, pasaron casi 40 años sin que nadie reparara en aquel acto, ni mucho menos lo repudiara. Parecía natural. Solo cuando nace una nueva conciencia crítica, este acto adquiere la categoría de repudiable que Neruda ya había aceptado. En buena hora, hoy se está revisando críticamente esta época de dominio patriarcal sin contrapeso, pero es emblemático juzgar con la mentalidad actual conductas de otro tiempo. En los mundos de ayer veíamos rayados que decían: Neruda, Neruda, el pueblo te saluda. En los de hoy encontramos rayados que sentencian: Neruda, violador. Sí, violó, pero preguntamos: ¿por qué solo Neruda? ¿Por qué no está la lista completa? Y si esta se publicara, ¿quién se salvaría? Por ejemplo, ¿cuántos hombres de esa época en los que los jóvenes iniciaban sexualmente con la empleada doméstica están libres de culpa? ¿Cuántos jefes que abusaron de sus secretarias están libres de culpa? En Chile, en tiempos de la dictadura, se cometieron los actos de violación más horrendos en el siglo XX, en el mundo. Los tipos más horrorosos de violación se practicaron, además, en forma masiva y sistemática. Los japoneses usaban a las prisioneras chinas para que sirvieran en burdeles de su ejército. Los nazis violaron a las mujeres en la Unión Soviética. Y luego los hombres del Ejército Rojo violaron a las mujeres alemanas también masivamente. Al consagrar el nombre de Neruda como el emblema del violador, se lo convierte en un chivo de expiatorio, ¿no? Con el peligro que se corre, porque el chivo expiatorio precisamente expía el pecado de todos los demás, ¿no? Y se corre el peligro de olvidar todas las atrocidades que se han cometido por los verdaderos violadores. Neruda fue un hombre de su época, no fue el mejor ni el peor. Protagonizó una de las más grandes hazañas civiles de la historia de Chile cuando se salvó de caer en manos del fascismo a más de 2.000 españoles. Su lucha por la libertad acarreó persecuciones que lo obligaron a salir al exilio, como lo escuchamos en la intervención de Verónica. Pero sí, claro, tiene su lado oscuro, como todos los hombres tienen que cargar o tienen que cargar con una sombra, ¿no? El hombre es un ser complejo, hecho de claroscuros y matices. Reducirlo a una consigna como la de Neruda violador, Neruda misógino, es una práctica propia del patriarcado autoritario, que no tolera la ambigüedad del ser humano, que no soporta la multiplicidad de personas que puede haber en una persona, ¿no? Se dice además que Neruda abandonó a su hija. No me queda tiempo para tratar este caso, pero no fue muy distinto de la mayor parte de las parejas que se separan y los hijos se quedan con la madre mientras el padre aporta el dinero para su manutención. Solo que en este caso, toda una guerra mundial separó el padre y la hija. Neruda visitó a ver a su hija a Holanda mientras pudo, el 39 después de en 1939, después de despachar el barco Winnipeg con los exiliados españoles, fue a Holanda a ver a su hija y después ya
toda Europa quedó en poder de los nazis, y Neruda era un reconocido comunista, que no podía pensar Europa, no solo Holanda, sino Europa. Quería comentar este lado oscuro de Neruda, ¿no?, para decir que esa oscuridad es parte de todos los hombres prácticamente, de varias generaciones, ¿no?, el régimen con el orden patriarcal. Eso es todo. Gracias. Stop the river of the dawn. No one can stop the river of your hands, your eyes and their sleepiness, my dearest. You are the trembling of time, which passes between the vertical light and the darkening sky. That is why I sing to the day and to the moon, to the sea, to time, to all the planets, to your daily voice, to your nocturnal scheme. Buenas tardes y agradecemos escuchar y compartir con nosotros este programa especial Alda Sebastiana de la vida y obra de Pablo Neruda, producido por la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, y transmitido por el radio UWatch 90.1 FM en Valdivia. Soy Edgar Kirtain, su anfitrión. Y acabamos de escuchar Soneto 49 de Pablo Neruda, traducido y musicalizado por la cantante brasileña Luciana Souza, de su álbum de 2003 titulado Neruda. Para el último capítulo de nuestro programa, tendremos el placer de escuchar el poeta Clemente Riedemann. Clemente nació en Valdivia en 1953, casi a la par con el surgimiento de nuestro querido Universidad Austral, casi casa orientadora en la formación intelectual de varios de los escritores vinculados al sur de Chile. La obra de Clemente, publicada, incluye poesía, crónica, teatro,
ensayo y la composición de letras para canciones. Libros de poesía suyos destacados por la crítica son Carrabaún, Primer Arquero, Gente en la Carretera, Isla de Rey, Coronación de Enrique Brouwer, Una Casa Junto al Río y en años recientes Rhythm and Blues. El Clemente hablará sobre el legado de Pablo Neruda, Buen Colorado por Darío Oces, hace unos momentos atrás, utilizando el poema Galope Muerto. Gracias, Clemente. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos ven y nos escuchan. Texto y contexto de este poema, Galope Muerto. Pertenece al libro Residencia en la Tierra, el libro, el volumen 1, también conocido después como Primera Residencia. Tiene una edición preliminar incompleta en el año 1933 por don Carlos Nacimiento en Santiago de Chile, y una edición príncipe considerada original y completa de este primer volumen en Madrid en el año 1935. Se supone, ¿verdad?, según los datos acumulados, que Pablo Neruda escribió este libro entre el año 1925 y el 31, es decir, desde los meses que estuvo en Ancud, como lo comentaba Rosa Betty, hasta su estadía en Ceilán, particularmente en Ceilán, en Colombo, cerca de Colombo, donde él termina de escribir este libro y consolida, digamos, esta edición. La escritura de este libro parece impresionante. Pablo Neruda era un veinteañero. Rosa Betty decía que Nancú estaba con 21 años, 19 años, escribiendo ya sus primeros libros. Parece increíble, ¿verdad?, que él haya podido escribir una poesía de tan alta calidad, de tanto impacto internacional en ese momento, tan innovadora en ese momento, con 23, 24, 25 o 26 años. Realmente demuestra la grandeza de este hombre a tan temprana edad. Él escribió este libro en condiciones bastante, bastante complicadas. Es un periodo de pobreza material. Es un periodo de desarraigo, porque está muy lejos de Chile. Primero lejos de Santiago, que era su hábitat natural, ¿verdad? Y después se perdió allá en Asia Menor. Es una época de desamor, de experimentar el dolor del rechazo amoroso, justamente por una hermana de Azócar, Bertina. Y es un periodo de huerfanía total, porque, como todos sabemos, él perdió a su madre al tener un mes de vida, y fue criado por la segunda mujer de su padre. Y poco antes de salir de Chile, su padre le dice, ¿verdad?, que no vuelva a verlo nunca más porque él no quería que fuese poeta. Es una de las razones por las cuales él también se vio obligado a cambiarse de nombre en algún momento. En términos de las cosas históricas que aquí hacen en el contexto de esta escritura y que van a ser importantes en la poesía de él después, Lenin acababa de morir el año anterior. Stalin y Trotsky se estaban disputando el poder en Rusia, en la Unión Soviética. Otro elemento importante que entristece y oscurece más esta época es la Gran Depresión Económica del año 29. Y un tercer elemento que va a ser importante en su biografía inmediatamente posterior es el fin de la monarquía española y el nacimiento de la Segunda República, la que él se va a abolir después. En términos de literatura, las obras prevalecientes en ese momento son dos obras publicadas el año 22, una es El Ulises de Joyce y otra es La Tierra Baldía de Elgo. Se supone, ¿verdad?, que con los viajes de él lo más probable es que haya consultado estas obras durante la escritura de Residencia en la Tierra, porque ahí alguna presencia de ambos en la innovación estilística en el caso de Ulises y la noción de desintegración, de término, de decadencia,
muy presente en la tierra baldía desde el título mismo. Mientras él escribió esto, se están publicando obras enormes de la literatura occidental. Cito, por ejemplo, El Gran Gatsby, El Proceso, Lobo Estepario, Santuario, El Perro Andaluz, El Amante de Lady Chatterley, Adiós a las Armas, y también la ópera de los Tres Centavos. Todos autores, verdad, suficientemente reconocidos y que van a ser considerados maestros de la literatura durante el siglo XX. Es lo que hace al entorno propiamente literario de la escritura de este libro y de este poema. Segundo, en términos de lenguaje, voy a leer la primera estrofa de este poema. Primero, galope muerto. Como cenizas, como mares poblándose, en la sumergida lentitud de lo informe, o como se oyen desde lo alto de los caminos cruzar la sin cruz, teniendo ese sonido ya parte del metal, confuso, pesando, haciéndose polvo en el mismo molino de las formas demasiado lejos, o recordadas o no vistas, y el perfume de las ciruelas que rodando a tierra se pudren en el tiempo infinitamente verde. En términos del lenguaje, esta es una obra considerada una construcción compleja. Algunos autores prefieren utilizar el concepto de ambiguo, con anomalías sintácticas y gramaticales que los críticos han acordado después que fueron deliberadas por parte de Pablo Neruda, un desorden arbitrario respecto de lo que era la lógica de la gramática y de la sintaxis. En términos de su sustantividad, este poema, que tiene 60 sustantivos, 50 de ellos se refieren, tienen un origen, un carácter terrenal, lo cual es lógico porque el libro se llama Residencia en la Tierra. Él, como en otros libros, prefiere utilizar el sistema de adjetivación como el elemento que dinamiza, eleva o rebaja la actividad. En este caso, en este libular, ¿verdad? Por medio de la adjetivación, es el que él consigue generar esta atmósfera de desintegración, de fragilidad, de fragmentación. Ahora, los primeros críticos se situaban en esta tesitura como oscuridad, como decadencia, como algo más bien negativo. Los estudios posteriores, ¿verdad?, nos dicen que en realidad es una época en donde él está buscando un lenguaje propio, y que por lo tanto este aparente caos, esta aparente imprecisión, esta incertidumbre que rodea y que hace la atmósfera de este texto, tiene que ver más bien con la libertad expresiva, que era algo que él buscaba intensamente. La segunda estrofa. Aquello todo tan rápido, tan viviente, inmóvil sin embargo, como la polea loca en sí misma. Esas ruedas de los motores, en fin, existiendo como las puntadas secas en las costuras del árbol, callado por alrededor, de tal modo, mezclando todos los limbos, sus colas. Una tercera parte que se ha discutido, ¿verdad?, es la relación que hay entre surrealismo o metafísica en este libro y en este poema en particular. Los estudios literarios han situado este libro como parte de la vanguardia surrealista y también postmodernista. Una escritura que utilizaba técnicas azarosas, por llamarlo de ese modo, por ejemplo la escritura automática, la escritura bajo sedación o algo heredado a los simbolistas, que es el desarreglo sistemático de los sentidos. Por las lecturas que yo he hecho, yo he preferido sostener que en realidad esta escritura es producto de una poderosa intuición, extraordinaria, digamos, entre los autores de su tiempo, y una sensibilidad muy exquisita, propia de una mente libre. En este sentido, Neruda a esta edad es un escéptico. No es un creyente tampoco, es una persona escrita en ninguna ideología aún. Y entonces él está buscando una especie de fe, de sentido de la vida a través de la escritura, o como él mismo lo decía en ese tiempo,
se lo escribía a sus amigos en América Latina, decía, quiero escribir una poesía poética. Tal vez justamente en alusión a la poesía que estaban haciendo los surrealistas, que era una poesía extremadamente intelectual y programática. Él más bien siempre creyó, ¿verdad?, en los sentidos y en la sensualidad. Es que ¿de dónde? ¿Por dónde? ¿En qué orilla? El rodeo constante, incierto, tan mudo como las lilas alrededor del convento, o la llegada de la muerte a la lengua del buey que cae a tumbos guardabajo y cuyos cuernos quieren sonar. Una cuarta parte es la conceptualización de la vida y de la muerte en toda la residencia. Hay que pensar que una vez liberado del aura, de la percepción y del sistema de interpretación religioso, él asumía que la vida y la muerte eran parte de un mismo proceso, eran parte de la vida, digamos. Como parte de una reconversión de la energía del universo. Y la muerte como retroalimentación y como tránsito desde y hacia esta energía. En este sentido, él estaba mucho más cerca de la creencia sobre la muerte de los antiguos griegos, que entendían esta parte, ¿verdad?, de la existencia como motivo de celebración, como está inscrito en toda la parafernalia fúnebre de los antiguos griegos, hasta en los vasos, ¿verdad?, de celebración, con cantos, con bailes y con brindis. Esta parece ser la idea que también él asume en relación con la muerte como tránsito y como retroalimentación de la energía. Lo inmóvil, deteniéndose, percibir encima como abejas muertas o números, ay, lo que mi corazón pálido no, en multitudes, en lágrimas saliendo apenas, y esfuerzos humanos, tormentas, acciones negras descubiertas de repente como hielo, desorden vasto, oceánico, para mí que entro cantando como con una espada entre indefensos. La percepción del tiempo y del espacio en tiempo de la escritura de Residencia en la Tierra era lineal y evolucionista. Las cosas iban siempre de lo simple a lo complejo, ¿verdad?, de lo oscuro a lo claro. Y se tenía una idea del tiempo como separada del espacio. Hoy día, ¿verdad?, gracias a los estudios de la física posterior a la relatividad einsteiniana, sabemos que no se puede conseguir lo uno sin lo otro, es un todo, igual que la vida y la muerte. La relatividad de Einstein estaba recién comunicándose, recién consolidándose en ese momento, y por lo tanto había pocas posibilidades de que todavía el arte hubiese podido trasladar esa nueva percepción del tiempo y del espacio hacia la obra artística. Tampoco se conocían las teorías del equilibrio lejos del centro o las bifurcaciones, ¿verdad?, de la termodinámica de Prigogine. No se tenía idea de los agujeros negros, ¿verdad?, de Hawking. Y sin embargo, da la impresión de que en este libro, al menos, Neruda tuviese como una percepción adelantada, una intuición de que esa era la manera, ¿verdad?, de concebir el tiempo y el espacio. Lo que le hace, ¿verdad?, a este poema, al menos, está más cerca de la física cuántica, de la termodinámica, que de las teorías literarias. Él tal vez hubo aprendido del amor, porque creía en el amor como una energía vitalista. Aprendió del amor el equilibrio precario, que es el equilibrio del universo, ¿verdad? En cualquier momento puede haber un terremoto, puede haber una erupción, ¿verdad? Puede haber cataclismo, ¿verdad? No lo sabemos. Está esa incertidumbre a la cual, ¿verdad?, la religiones y las ideologías tratan de calmar, digamos, la ansiedad de esa incertidumbre, ese sentirnos huérfanos en la inmensidad del universo. Ahora bien, ¿de qué está hecho ese surgir de paloma? ¿Qué hay entre la noche y el tiempo como una barranca húmeda? Ese sonido ya tan largo que cae listando las piedras, los caminos, más bien
cuando solo una hora crece de improviso, extendiéndose sin tregua. En términos delegados, ¿verdad? Aparte de lo que hemos tratado de comunicar, al menos para mí ha sido siempre, ¿verdad?, la poderosa imaginación de este hombre, de esta persona, y su aguda sensibilidad, surgida de una mentalidad en general escéptica, centrada en la duda metafísica, en su sentimiento de huerfanía existencial de él y del ser humano en general, y que por medio de la alteración del espacio y del tiempo a través de su escritura, que es lo que genera realmente su dinámica, que es tan atrayente y que es lo que produce placer en su poética, y también tan poseído de una temprana dialéctica, la manera hegeliana, donde él fusiona siempre ya los contrarios, como el título mismo, ¿verdad?, de este libro, bueno, como el título del libro de Verónica también, Galope Muerto, donde el concepto, ¿verdad?, de dinámica, de movimiento completo, que es el galope, se contrapone con el inmovilismo y el estatismo total, digamos, que es la muerte. Sin embargo, ¿verdad?, se produce un efecto mental de que por muy muerto que esté este galope, nosotros siempre vemos al caballo galopando, ¿ya? Y esto es lo que produce esta cosa nueva, esta síntesis que produce esta dinámica en la escritura de Pablo Neruda. Como yo lo he dicho, ¿verdad?, este poema tal vez ha logrado subsistir hace ya 100 años, escrito esta escritura, porque está escrito en la levedad, y como yo mismo lo he sostenido, ¿verdad?, aquello que se mantiene en la levedad no puede ser corrompido. Salud con la poesía. Muchas gracias. Galopa Murieta, destino de loco, al relampagueo. Estás escuchando Alla Sebastiana, un programa especial sobre la vida y obra de Pablo Neruda, producido por la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, y transmitido por el Radio UACH 90.1 FM en Bolivia. Soy Edgar Girtain, su anfitrión. Acabamos de escuchar Galope Murieta, de Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta,
una obra dramática de Pablo Neruda, musicalizada como cantada en 1967 por el difunto compositor chileno Sergio Ortega. Para finalizar, me gustaría leer algunos de los comentarios que ustedes, la audiencia, han publicado a nosotros, y vamos a terminar con una reflexión pequeño después. Entonces, primero, de Laura Pollastri. Buenas tardes, el Centro Patagónico de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Comahue, Argentina. De Jimena Acuña. Qué bonito escucharte, Pato Patricio Cantos. Yolita Andrade Hernández. Saludos, Edgar, y felicitaciones. Ana María Páez Chileski. Bravo, hermoso Patricio. Rocío González. Buenas tardes. Saludamos desde la Cátedra Libre de Literatura Patagónica David Lagmanovich, Universidad Nacional de Comahue, Argentina. Gracias por este encuentro. Alejandra Bodeter. Qué buena instancia, saludos. De María Violeta Rodríguez Soto. Hermoso Verónica Sondek. De Álvaro Parriera Molina. Saludos y cariños, Vero, Rosabetti y Clemente. Bueno, entonces llegó una pregunta que me gustaría dirigir a la Rosabetti. Y eso es una pregunta de una Valentina Natalini. Ella dijo: buenas tardes. ¿Cuáles serán las otras figuras tutelares del sur para ustedes? Hola Valentina, y un saludo si están escuchando todas las amigas escritoras y estudiosas patagónicas. Yo quería comentar delante, porque estábamos hablando respecto de la figura de Neruda, lo que fue y lo que fue para nosotros los que nos formamos en la provincia. Este es el sistema nacional de educación que ponía la poesía como en un lugar bien importante dentro del currículum de la lengua castellana, del aprendizaje de la lengua castellana. Y nosotros nos teníamos que aprender poemas de memoria. Y las figuras angulares, un poco tal vez allí con a Valentini le puedo comentar esto, que aprendía por lo menos en la sala de clase eran Gabriela Mistral, Pablo Neruda, y de los chilenos teníamos que estar un poco más grandes en la media para conocer a Huidobro y Nicanor Parra. Y claro, después pasa lo que decía Verónica, cada una de estas tremendas voces y de estas obras que fueron fundante, ¿cierto?, de nuestra poesía nacional, empiezan a sumarse a todas las otras lecturas que vamos teniendo. Si preguntan por lo personal, yo creo que la posterior encuentro con la poesía de Jorge Tellier fue fundamental, si hablamos de los chilenos, el posterior encuentro con la poesía de César Vallejo, pero hablo en términos personales. Cuando recuerdo las veces en que trabajábamos en realidad en conjunto y que compartíamos lecturas con escritores del sur, para nosotros eran lecturas comunes, por ejemplo, la poesía de Ernesto Cardenal, eran lecturas comunes también, los poetas de nuestra generación, leíamos mucho a la gente que estaba escribiendo en nuestro propio entorno. Todo eso fue armando la voz que después construimos cada uno de nosotros. Gracias, Rosabetti. Y en turno me gustaría adelantar la pregunta a Patricio, Patricio Canto, si nos puede contar un poquito cuáles serían las otras figuras tutelares del sur para usted. Patricio, perdón, estás silenciado el micrófono. Yo creo que Rosabetti ya las mencionó. Ahora, yo, si pusiéramos a esas figuras literarias, a esas figuras tutelares, como dices tú, las pudiéramos territorializar, yo creo que son Neruda, Mistral y Tellier. Y los tres tienen un vínculo con Temuco,
que es mi tierra natal. No en vano el Liceo de Hombres de Temuco lleva el nombre de Pablo Neruda, el Liceo de Niñas lleva el nombre de Gabriel Mistral, nos faltan unas calles y otros colegios y otros liceos que llevan el nombre de Jorge Tellier, que es un poco posterior. Pero claro, es, ellos no solo inundaron su poesía con el paisaje, con la naturaleza del sur, sino que además de eso vivieron, en el caso de Temuco, y marcaron la ciudad completa con su presencia. Recordar que Neruda estudió en el liceo que está en el mismo lugar que está hoy día, cuando él estudió, en la calle Balmaceda, una calle enorme que es una avenida, que en un extremo está el cementerio y en otro extremo está la estación, y en el medio está el Liceo de Hombre. Imaginen ustedes viajando y paseando a este joven Neruda, porque vivía cerca de Centeno, un poco antes de llegar a la estación, cómo se relacionaba con ese territorio Neruda. O cómo encontramos tantas veces a Jorge Tellier compartiendo una borgoña en el Hotel Terras de Temuco, o con Gabriel Mistral como directora del liceo y con sus tertulias literarias también en esa ciudad. Yo creo que son esos tres. Muchas gracias, Patricio. De ahí pregunto para Dario Oces, si usted puede comentar sobre algún poeta, tal vez un poeta vivo, que tiene su atención en este momento dentro de Chile. ¿Cuál? ¿Me podría repetir la pregunta, que no la escuché bien? Si hay algún poeta vivo en Chile en este momento que tiene su atención. Sí, no, yo creo que hasta donde conozco, que mi conocimiento es limitado de la poesía actual, me parece que no hay continuadores de Neruda. La continuidad más clara la veo de alguna manera en Efraín Barquero y en Jorge Tellier. Pero de ahí en adelante no encuentro, esta es una opinión limitada, de, como les digo, mi conocimiento de la poesía actual, de la poesía chilena, que es inmensamente rica, variada y diversa, pero hasta donde sé, hasta donde he leído, no hay continuidad de la poesía. Además, hablar de la poesía Neruda, tal vez lo que podría tener más continuidad es la parte de incidencia, la parte vanguardista. Pero esta poesía de la tierra, que no está solo en Neruda, sino también muy fuertemente en Mistral y en Tellier, no me encuentro. Yo creo que tal vez algunos de los otros poetas que están acá, que se pueden tener contacto directo con los poetas actuales, podrían contestar mejor que yo esa pregunta. Muchas gracias, Darío. Y ahora para Clemente, si puedes opinar, ¿cómo usted ve el legado de Neruda siguiendo por los años que vienen adentro de la modernidad? Bueno, en términos generales, pienso que no solo se trata de buscar una continuidad en la línea propiamente nerudiana, digamos. Lo que él hizo fue tan grande que en realidad abrió la puerta para que la poesía se instalara entre muchos de nosotros como una cosa cotidiana, como parte de nuestra vida, el día, digamos, el día a día. Sobre todo cuando él empieza, abandona un poco, ¿verdad?, la poética más metafísica y empieza a hacer una poesía casi didáctica, cuando ya él se hace, ya asume ya el ideario socialista, y sobre todo con las odas elementales, donde nosotros nos pudimos dar cuenta que la poesía no era solamente un lenguaje extraño, un lenguaje raro para referirse a las cosas que no tenían nada que ver con la vida cotidiana. Y él hace descender esa forma de comunicación, bella por supuesto, o nos hace descubrir la belleza, lo mágico que tienen a veces los espacios domésticos y las relaciones humanas habituales, digamos, de a diario. Él tal vez, ¿verdad?, se adelanta lo que Nicanor Parra hizo después, o sea, bajar la poesía del Olimpo. Yo creo que en Odas Elementales, Neruda hizo eso mucho antes. Ya. Él trajo la poesía hasta la cebolla, hasta el ajo, hasta la mariposa, hasta las flores, ¿verdad?, hasta
las cosas que vivíamos todos los seres humanos todos los días. Y entonces, para muchos de nosotros que éramos jóvenes, entonces se nos presentó como posible el hecho de que nosotros pudiésemos alguna vez escribir algo con nuestras propias palabras. Eso, gracias. Gracias. Y Verónica, hablando de la belleza, ¿qué para usted es la belleza en la poesía? Ahí sí. Ay, qué difícil la pregunta. Yo creo que para mí, porque la belleza es una cosa bastante subjetiva, supongo, pero para mí la belleza tiene que ver con la honestidad. Entonces, muchas veces un relato poético o una estampa poética puede ser muy terrible, pero muy bella, ¿no? A pesar de que esté describiendo el horror. Porque pienso que todo aquello que podemos poner sobre la página honestamente directamente sin adornarla, sino que crudamente y honestamente tiene la belleza a flor de piel, ¿no? Todo aquello que puede llegar a conmocionar a un lector o a un escucha, porque lleva esa marca de la honestidad, es bello para mí. Pero es personal, yo creo. Por supuesto que sí. En todo caso, muchas gracias por su respuesta bastante bella y honesta. Y con eso comenzamos a despedirnos. Acabamos de escuchar a La Sebastiana, un programa especial sobre la vida de Pablo Neruda, producido por la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. En el nombre de todos y todas, me gustaría dar las gracias a nuestro panel de escritores y escritoras que hoy nos han acompañado por sus comentarios y reflexiones esclarecedoras, no solamente sobre Neruda, pero sobre la poesía, la literatura y todo que conmovió hoy día. Y también muchísimas gracias por sus interpretaciones, sus lecturas de los poemas que fueron muy conmovedoras. También doy gracias a todos los alumnos y apoderados que participaron en la lectura colaborativa de A La Sebastiana en el inicio del programa, juntos con el equipo de profesores de la Casa de las Artes y nuestra secretaria, quien inspiró este programa, Cecilia Muñoz. Gracias también al equipo de producción de Radio UACH y también Yolanda Andrade, Ingrid Kujawinski, Gabriela Quintana y Miguel Aguilar. Y por fin, muchas gracias a todos y todas de ustedes quienes nos han escuchado hoy por su importante participación y, por supuesto, por su paciencia con mi humilde castellano. Bueno, terminamos esta transmisión con una obra musical de Los Jaivas que creo que no será necesario introducir. Muy buenas tardes.
sorna de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Radio. Prende la Watch.